desarrollo de vehículos aéreos no tripulados, la modernización de nuestras aeronaves y otros proyectos importantes en ejecución que representan logros trascendentales en nuestra vida institucional y un desafío para los que laboramos en la Fuerza Aérea del Perú. En este contexto, señor presidente, permítame resaltar la decisión política de su gobierno de firmar el acuerdo de coproducción de aeronaves KT-1P con Corea del Sur, lo que permitirá a la Fuerza Aérea recuperar la capacidad de producción de aeronaves que antes tuvo, pero que la perdimos hace 75 años, con el cierre de la Fábrica Nacional de Aviones Caproni, predecesora de nuestro actual servicio de mantenimiento de la FAB, SEMAN Perú. Esta capacidad, que muy pronto se concretará, impulsará además a la industria nacional ligada al desarrollo aeroespacial, generando más puestos de trabajo. Señor presidente, tenga la seguridad que los hombres y mujeres que pertenecemos a la Fuerza del Perú sabremos superar con nuestro esfuerzo este nuevo reto que se nos ha encargado ejecutar y que además explotaremos con eficiencia y eficacia los recursos en beneficio de nuestra sociedad. La base de nuestro personal, o la base del poder institucional, reside en nuestro personal, quienes desarrollan actividades en el marco de nuestros valores esenciales: integridad personal, vocación de servicio y excelencia profesional. Estos valores guían nuestras acciones y decisiones diarias y nos permiten siempre superar cualquier obstáculo que pretenda impedirnos cumplir con la misión que nos ha encomendado la nación. Señores integrantes de la promoción, Mayor FAB Enrique Arrieta Kremer, en este escenario histórico y testigo de las hazañas de lo más selecto de la aviación militar, sellen con fuego en sus corazones el compromiso de entregar lo mejor de ustedes en aras de la misión institucional y que el ejemplo del capitán José Quiñones y los aviadores que brindaron su vida por la defensa de la nacional y el desarrollo del país sea el faro que los guíe durante toda su carrera profesional. Nuestro hermoso país, con su variada geografía, desde las ardientes arenas de la costa, las cumbres más elevadas de la sierra, la espesura de nuestra selva amazónica y nuestro grandioso mar, sean los escenarios donde desplieguen sus alas vencedoras, siempre en busca del ideal, como reza el coro de nuestro himno institucional. ¡Viva la Fuerza del Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. Han sido las palabras del comandante Atención. General de la Atención Fuerza de Aérea del Perú, Atención. El general del aire, Pedro Seabra Pinedo, quien Armas. Ha dado a conocer parte de la instrucción que recibe los cadetes en esta escuela de oficiales. También invocó a los estudiantes a estar atentos para enfrentar amenazas como el narcoterrorismo y las drogas que el señor presidente a los jóvenes. De la República, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, señor Ollanta Humala Tazo, procederá a la entrega de la espada de honor al cadete de cuarto año, Renato Tremolada Velarde, por haber alcanzado el primer puesto de su promoción durante su etapa de formación militar y académica en la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Bien, se procede entonces a la entrega de espada de honor al cadete del cuarto año, Renato Tremolada Velarde, quien ha sido el más destacado de su promoción, que hoy se gradúa con el nombre de Mayor Enrique Eduardo Arrieta Kremer. Le llevaré siempre con honor. Gracias, señor presidente. El diploma y la espada al ahora alférez Renato Tremolada Velarde, quien
quien recibe de manos del presidente, señor presidente Humala, constitucional de la República, esta distinción. Hará entrega de las espadas y despachos al personal de cadetes graduados, como símbolo de mando que les otorga la nación a los flamantes oficiales. Cadete de cuarto año, Alba Fouscas Kevin Giovanni. Esta promoción está integrada por 60 cadetes, 49 varones y 11 damas. En total son 59 las espadas que se van a repartir. Descanse. Porque el cadete Jimmy Alor Cárdenas se encuentra en una misión que cumple en los Estados Unidos. Descanso. La llevaré siempre con honor. Gracias, señor presidente. Cadete de cuarto año, Francia Vázquez Cari Yesenia. Quien ha recibido de manos del presidente de la República la espada, el cadete Giovanni Alba Fucas, y ahora hará lo propio Cari Yesenia Francia Vázquez. Llevadla siempre con honor. La llevaré siempre con honor. Gracias, señor presidente. Cadete de cuarto año, Pozo Cabrejos, Mario Antonio. ¡Presente! Mario Antonio Pozo Cabrejos es el cuarto cadete que va a recibir de manos del presidente Ollanta Humala el diploma y la espada, característica de los alférez. Y es que a partir del 2013 estos estudiantes pasan con ese grado de instrucción. Gracias, señor presidente. Cadete de cuarto año, Chávez Aco Juan José. Llevadla siempre con honor. La llevaré siempre con honor. Juan José Chávez Aco es el cadete que recibe de manos del presidente la espada y el diploma. Cadete de cuarto año, el día de hoy. Jiménez, Jorge Augusto. Uno a uno, luego de recibir la espada y el diploma, se van ubicando frente al estrado de honor que preside el presidente Ollanta Humala. Llevarla siempre con honor. La llevaré siempre con honor. Gracias, señor presidente. Cadete de cuarto año, Escarcena Simauchi Luis Ricardo. Turno ahora del cadete Luis Ricardo Escarcena Simauchi, quien va a recibir también la espada y el diploma el día de hoy, que lo va a caracterizar como alférez de la Fuerza Aérea del Perú. Siempre con honor. Gracias, señor presidente. Cadete de cuarto año, Esponza Nagibabi Fiorella María. ¡Frente! ¡Marche! Es la segunda dama que va a recibir la espada y el diploma
de alférez Fiorella María Esponza Nagibabi. Llevarla siempre con honor. Me llevaré siempre con honor. Cadete de cuarto año, Guamaní Cadillo, Eric Martín. El noveno cadete que recibe la espada es Eric Martín Guamaní Cadillo, de manos del presidente Ollanta Humala. ¡La llevaré siempre con honor! ¡Gracias, señor presidente! Cadete de cuarto año, Ochoa García, Gianmarco Anselmo. Gianmarco Anselmo Ochoa García es el cadete de cuarto año que recibe la espada y el diploma, con lo que el grado que ahora va a ostentar será el de alférez. Gracias, señor presidente. Cadete de cuarto año, Saldaña Vidal Ernesto Renzo. La llevaré siempre con honor. Gracias, Ernesto Renzo Saldaña Vidal. Cadete es de cuarto cadete año. A quien se le entrega Álvarez Ramírez la espada George y el diploma en esta promoción. Enrique Eduardo Arrieta Kremer. Hay también algunas especialidades: 30 pilotos, 6 ingenieros de sistema, 7 de inteligencia y 9 de personal. Llevarla siempre con honor. La llevaré siempre con honor. Gracias, señor presidente. Cadete de cuarto año, Zúñiga Ñauis Claudio Yair. El decimotercer cadete que va a recibir esta distinción es Claudio Yair Zúñiga Ñauis. La llevaré siempre con honor. Gracias, señor presidente. Cadete de cuarto año, Chonate Segura Hernán Irving. Serán 59 las espadas que se van a entregar el día de hoy, con la ausencia del cadete Jimmy Alor Cárdenas, quien se encuentra en una misión de estudio en los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias, señor presidente. Cadete de cuarto año, Pizarro Gómez Adrián Esteban. Marcha hacia el estrado de honor el cadete Adrián Esteban Pizarro Gómez, quien va a recibir también la espada y el diploma de manos del presidente de la República, Ollanta Humala. La llevaré siempre con honor. Gracias, señor presidente. Cadete de